Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión pública del Pleno para la constitución de la Corporación Municipal de Abarán para el periodo 2023-2027. El Pleno se celebra hoy por ser el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado 28 de mayo de 2023. En la sesión de hoy vamos a seguir el siguiente orden del día. En primer lugar, la constitución de la mesa de edad. En segundo lugar, comprobación de credenciales y personalidad de los electos. En tercer lugar, juramento o promesa de los concejales electos. En cuarto lugar, declaración de constitución de la corporación. En quinto lugar, elección del alcalde. Y en sexto lugar, juramento o promesa y toma de posesión del alcalde. Como hemos indicado, en primer lugar vamos a proceder a la constitución de la mesa de edad. La constitución de la mesa de edad se rige por lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como por lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Dicho artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece lo siguiente. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. En este caso, desde la Junta Electoral de Zona no se nos ha remitido ningún recurso contencioso electoral, por lo que procede a celebrar hoy la sesión para la constitución del Ayuntamiento. La mesa de edad estará constituida por el concejal electo de mayor y menor edad. En este caso, el concejal de mayor edad es doña Pilar Sánchez Miñano y el concejal electo de menor edad, David Pérez Sánchez. En la secretaria seré yo, que soy la de la corporación. Así, en primer lugar, para constituirse como miembro de la mesa de edad, deberán previamente tomar posesión del cargo mediante su juramento o promesa. Así, en primer lugar, llamaré a la presidenta de la mesa de edad para que haga el juramento o promesa y posteriormente proceda a sentarse aquí. Así, llamo a doña Pilar Sánchez Miñano. Buenos días a todos y aquí estamos para que no. Para hacernos con lo que nos toque. Y tengo que leer esto, ¿no? Bueno, juro y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, de concejala, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En segundo lugar, procede a llamar al concejal electo de menor de edad para que sea vocal de la mesa de edad, don David Pérez Sánchez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. La constituida la mesa de edad. A continuación vamos a proceder a leer las disposiciones que rigen para la comprobación de las credenciales y acreditación de la personalidad de los electos. El artículo 195, en sus apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, establece lo siguiente. La mesa de edad comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera su número de concejales presentes. Así, por parte de la Junta Electoral de Zona de Cieza, a la que pertenece Abraham, se nos ha remitido el acta de proclamación y previamente por los concejales electos se han entregado las credenciales, que la mesa comprueba que se corresponden con las del acta de la proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona al Ayuntamiento. Asimismo, por parte de los concejales electos se ha procedido a presentar en el Ayuntamiento las declaraciones de incompatibilidad, actividades y bienes con carácter previo a su toma de posesión como requisito. Además, los concejales tienen a su disposición el inventario de bienes en el Ayuntamiento, así como las actas de arqueo y certificados. Thank you.
Una vez comprobadas las credenciales por parte de la mesa de edad, procede a continuar con el juramento promesa de los concejales electos. Así, de conformidad con el número 8 del artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la toma de posesión es condición para la adquisición plena del cargo de concejal, debiendo los candidatos jurar o prometer el acatamiento a la Constitución. A tal fin, se va a proceder a su llamamiento por orden de proclamación, de conformidad con el acta remitida por la Junta Electoral de Zona, para que se acerquen al atril cada uno cuando sea nombrado y procedan a jurar o prometer el cargo de la condición de concejal. Así, vamos a empezar a llamar a don Pablo Javier Rodríguez Soler. Prometo cumplir fielmente mis obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. En segundo lugar, doña Penélope Luna Palazzo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jesús Gómez Muntier. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Leticia Hielo Pérez. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Adrián Carrillo Navarro. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Fátima Saurín Candel. Fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jorge Hato Victorino. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña María Carmen Miñano Herrero. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jesús Tornero Gómez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del reino. Don
don Julio de la Concepción Velo García. Juro ante Dios que defenderé los intereses generales de Abraham y los de los valores del cristianismo. Asimismo, juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Luisa María Fernández Carrasco. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jesús Fernando Gómez de la Huerga. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Sara Ruiz García. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Jaime Tornero Ramos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Fernando Martínez Molina. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ha quedado constituida la Corporación del Municipio de Abraham. A continuación vamos a proceder a la elección del alcalde. El procedimiento para la elección del alcalde queda establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Este artículo establece lo siguiente. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección del alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido un mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En este caso pueden presentarse como candidatos a la alcaldía en el Ayuntamiento de Abarán, don Julio de la Concepción Yelo García, don Jesús Gómez Montiel, don Jaime Tornero Ramos, don Pablo Javier Rodríguez Soler, don Jesús Tornero Gómez. Si ninguno de ellos obtuviera mayoría absoluta en la votación, sería nombrado alcalde don Julio de la Concepción Yelo García por ser el que ha tenido un mayor número de votos populares. En primer lugar, procede a preguntar a los candidatos si ratifican su candidatura para presentarse a la condición de al cargo de alcalde. Julio dice que sí, Jesús Gómez Montiel también, Jaime la retira, Pablo la retira y Jesús Tornero Gómez la mantiene. Vale, pues vamos a proceder a la votación mediante siguiendo el orden de número de mayor votos a menor voto. En primer lugar, se procedería a la votación a favor de don Julio de la Concepción y el hogar, y levantando la mano a las personas que voten a favor del mismo. Sí, voto. Votos a favor de don Jesús Gómez Montiel.
10 votos. Votos a favor de don Jesús Tornero Gómez. Un voto. Ha tenido la mayoría absoluta don Jesús Gómez Montilla. Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Abraham. Por parte del alcalde se va a proceder a tomar posesión del cargo de alcalde y por tanto realizar el juramento promesa de tal cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Buenos días, estimado público. Ya como alcalde del municipio os doy las gracias por asistir a este acto de toma de posesión, de conformación de la nueva corporación 2023-2027 y de elección de alcaldía. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en este Teatro Cervantes. Es un espacio que cumple con las normas de seguridad, de accesos, y hemos convenido que era el espacio más adecuado conforme se venía realizando prácticamente desde los inicios de la democracia, tanto aquí como en el Salón Teatro Guerrero Mendoza. Quiero dar las gracias a la corporación saliente, a compañeros que no han salido reelegidos por distintos motivos o que no concurrieron a estas elecciones. Son compañeros y compañeras que han estado al frente de concejalías tan importantes como Juventud, Festejos, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil, Agricultura, Medio Ambiente, al frente también de Hacienda, Deportes, Cultura, Comercio, Bienestar Animal y Participación Ciudadana. Por lo tanto, quiero agradecerles la gran labor que han realizado para el municipio de Abarán y han dejado el listón muy alto, y pido un aplauso para estos concejales: Isabel, Ignacio, Jesús Saurín y Felipe García Carrillo. También quiero agradecer, por supuesto, la labor de los concejales que han estado en la oposición. Hemos concluido un mandato 2019-2023 con un total de 83 puntos aprobados por unanimidad en las distintas sesiones plenarias, lo cual constituye un verdadero récord en el periodo democrático de Abarán. 83 puntos, repito que parece increíble decirlo, pero es así, aprobados por unanimidad. Lo cual quiere decir que hemos trabajado con lealtad, con respeto, hemos tratado de ponernos de acuerdo en aquellos aspectos que eran realmente los que nos interesan y los que llevan por debajo los intereses generales del municipio por el bien de toda la ciudadanía, sin mirar colores ni siglas políticas. Esto es muy relevante, sobre todo cuando estamos viviendo un momento en el que la política está, pasa por un periodo de desafección ya desde hace muchos años, y en las administraciones locales, donde no tenemos competencias a nivel legislativo, qué duda cabe, que lo hemos estado comentando en las diversas reuniones que han conformado el pacto de gobierno, qué duda cabe que lo más importante es gestionar sin mirar colores y tratar de aportar mejores prestaciones, más servicios, más calidad de vida para el municipio.
Al mismo tiempo, quiero darle la enhorabuena a todos los concejales y concejalas electos que han tomado hoy posesión y conforman la Corporación de 2023-2027. Les voy a hacer un ruego, en primer lugar, a los que conforman el Gobierno Municipal, que escuchen al pueblo, que sean permeables, que sepan que las ideas que emanan de la ciudadanía son siempre las mejores ideas, que se rodeen de personas, de colaboradores, que trabajen con las asociaciones, con los colectivos, con las personas a título individual, con instituciones como el Centro de Estudios Abaraneros, como asociaciones como la Carraila, como la Junta de Hermandades, asociaciones de amas de casa, otras asociaciones de mujeres, en definitiva, con todo el tejido asociativo del municipio, porque sin duda esto redundará en una acción de gobierno que represente a todas las sensibilidades sin dejarnos a nadie atrás. Quiero también hacerles ver que debemos trabajar con un cumplimiento estricto y riguroso de las normas, de los reglamentos, que atiendan a criterios técnicos cuando tomen decisiones, sobre todo cuando esté en juego, digamos, los aspectos económicos, los recursos económicos, que son siempre muy limitados y que debemos ser muy solidarios a la hora de confeccionar unos presupuestos municipales que permitan avanzar y seguir mejorando la vida de nuestro municipio. Ese punto de solidaridad, al mismo tiempo, se lo pido a aquellos concejales que van a estar en la oposición, que realicen una acción de gobierno, en este caso de control del gobierno, digamos, leal y que sea constructiva. Vamos a tender siempre la mano a todas las personas de cualquier ideología, por supuesto, como hemos hecho durante estos 4 años, para tratar de llevar a acciones de gobierno las ideas que emanen de la calle y de las propuestas que no vengan de los grupos de la oposición. Las puertas del alcalde de Abarán van a estar siempre abiertas. Cualquier compañero o compañera del equipo de gobierno es representativo del alcalde, es un, digamos, es un concejal delegado con competencias delegadas dentro de una estructura muy bien diseñada y, por lo tanto, cualquiera será igualmente válido o válida para poder hacerle una consulta, trasladarle una sugerencia o, por supuesto, elevar una queja que será convenientemente atendida. Decía Pablo en la rueda de prensa en la que presentábamos el pacto de gobierno que hemos demostrado gobernar con otro talante. Qué duda cabe que no debemos caer en la autocomplacencia. Nunca debemos de caer en la autocomplacencia porque queda mucho recorrido, queda mucho camino, quedan muchas cosas por mejorar. Los grandes retos del desarrollo económico, de los polígonos industriales, de generar más oportunidades para los jóvenes, de poder tener una política de vivienda correcta, que vaya en la línea de generar oportunidades para que nadie se vaya de nuestro municipio porque no tenga más opción o más remedio que realizarlo. Y al mismo tiempo seguir trabajando estrechamente para potenciar la cultura, para potenciar el ámbito de las fiestas populares, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, escuchar a los barrios, tener claro que Abarán somos 114 kilómetros cuadrados desde el Boquerón hasta la Rambla de la Charrara. Aquí cabemos todos, en nuestro gobierno, en nuestro esquema de gobierno, en nuestro esquema de gestión municipal, muy importante la idea de gestión, vamos a realizar una labor responsable a la altura de las exigencias y a la altura de la experiencia que también hemos adquirido y que nos confiere un punto adicional de responsabilidad. En este nuevo periodo tenemos muchos retos por delante, estamos dentro de un marco, tanto a nivel autonómico, en un marco estatal de nuestra patria y en un marco de la Unión Europea, en el que se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quiero romper una lanza en favor de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 emana de la Organización de las Naciones Unidas, no emana de cualquiera, emana de la OCDE, está presente en los países más desarrollados del mundo y persigue la consecución de objetivos que son trascendentales si queremos tener un mundo mejor, un continente mejor, un país mejor, una comunidad autónoma mejor y un municipio mejor. Tanto es así que la Comisión Europea tiene bloqueados actualmente 90.000 millones de euros, 90.000 millones de euros a países que se han desviado de los objetivos de desarrollo sostenible, como Hungría, Polonia o incluso nuestra vecina y querida Italia, país mediterráneo. No podemos perder nunca del horizonte la solidaridad que requiere estar cerca de quienes más lo necesitan, sin atender colores,
condiciones de sexo, raza o religión. Lo dice la Constitución española. Y por lo tanto, los objetivos de desarrollo sostenible son claves, porque los 600.000 euros de la nueva Escuela Municipal de Educación Infantil para Olla del Campo llevan debajo un objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como también el resto de fondos europeos que hemos recibido. Está mucho en juego lo que suceda en Europa, lo que suceda en España, lo que suceda en la comunidad autónoma, también tendrá una especial trascendencia en nuestro municipio. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con total lealtad institucional. Vamos a esperar a la conformación del Gobierno regional para presentar nuestros objetivos de gobierno, para ser atendidos por las distintas consejerías y, por supuesto, para llamar a las puertas de los distintos ministerios con el Gobierno de España que resulte de las próximas elecciones generales. Vamos a seguir trabajando, no lo duden, porque Abarán nos une. Abarán es nuestro objetivo y nos espera. Muchísimas gracias y buenos días.